antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza. Y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos, relájense. Todo, si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno, acaba de tirar una fuerte. Es un poco fuerte, ¿no? Eso es fuerte, Carlos. Es un refrán viejo. Ese. Sí. No. Aplicable a muchas cosas. En realidad, que te digo, no solamente al hecho de la violación. No, sí. yo no, 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 no estamos de acuerdo.